Esta madrugada fue aprobada la Ley de Ingresos para el 2019 en el Senado de la República. Con 68 votos a favor y 52 en contra, fue avalada en lo particular, sin que la Cámara Alta le pudiera realizar ningún cambio. La oposición lanzó reclamos, especialmente por los impuestos especiales en la frontera. Es iluso pensar que con menos crecimiento económico, porque va a haber menos crecimiento el 2019 que el 2018, con menos impuestos, porque se va a exentar la mitad del IVA y una parte del impuesto sobre la renta en la frontera, con eso estén suponiendo un aumento en la recaudación. No se dice en ninguna parte de la Ley de Ingresos de la Federación cuánto va a costar eso. La senadora del PRI expuso que aunque expertos calculan que esta política costará hasta 100 mil millones de pesos contra los 42 mil millones planteados por el gobierno federal, estas diferencias fueron minimizadas por el partido en el poder. Aunque hay catástrofes que ustedes anuncian, hay algo que viene a mi mente y que me hace preguntarme. ¿Acaso los presupuestos anteriores de los últimos 18 años funcionaron mejor? Ustedes lo que están aquí, por lo que están peleando y están en contra, es porque ya se acabó la ubre. Por su parte, la clase empresarial lamentó este hecho. En su cuenta de Twitter, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos, aplaudió la actuación de la oposición, lamentando el actuar de Morena. En tanto que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, desaprobó que se haya eliminado la compensación universal para las empresas, ya que esto implica grandes costos para las compañías, perjudicando especialmente a las pequeñas y medianas y generando una desaceleración en la economía nacional. Pedro Iriart, El Financiero Bloomberg.